Tenemos estos listones y estos tableros de pino para armar un espacio de guardado para nuestras herramientas junto a Easy. Vamos a ver cómo queda. Primero fuimos a buscar los materiales a Easy. Vas a necesitar listones de 1x2 y placa de pino de 60 centímetros por 1.15. Utilicemos los listones de pino para darle la profundidad que necesitamos para nuestro tablero. Con una mecha de 8 hacemos las perforaciones para colocar los tarugos en donde van a ir colgados nuestras herramientas. Lijamos y pasamos a pintar. Yo elegí un color caoba que le queda muy bien. Con una planchuela y un poco de fuerza hicimos la manija. Con un stencil hicimos el cartel, colocamos la manija y ya está. Y así quedó nuestro tablero de herramientas que hicimos junto a Easy. ¿Qué te pareció?